Según el exaspirante a la primera magistratura del Estado, vienen avanzando los contactos y las reuniones con el exalcalde de Bucaramanga para buscar puntos de encuentros y definir un eventual apoyo. Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno, a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes, y el propósito es que si logramos avanzar en identificando los temas que nos preocupan o con los que queremos trabajar, eventualmente que esto se convierta en un programa de gobierno que después se convierte en el plan de desarrollo para un gobierno. Por su parte, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, recibió los respaldos del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, pero también con las Cortes, son mayores con Rodolfo Hernández. Finalmente, el candidato presidencial santandereano asistió esta tarde a la clausura del Congreso de los Cultivadores de Palma de Aceite en el Centro de Convenciones Neomundo de Bucaramanga.